Vamos a empezar, Everardo, por unas preguntas como muy generales, como para conocer tu proceso creativo. Primero que todo, ¿cómo nacen tus películas? ¿Nacen de una idea? ¿Nacen de una noticia que lees? ¿De dónde surgen por lo general tus películas? Bueno, hasta el día de hoy, Luis, han surgido por múltiples razones, a veces por la necesidad de ser parte de las crónicas de mi país, a veces por la necesidad de estar lejos de lo cotidiano, a veces por la voluntad de conocer a una persona o acercarme a un tema, o a veces porque me lo encontré efectivamente en algún lado, o porque alguien me lo platicó o porque conocí a alguien. Entonces, bueno, pues vienen de muchos lados también. No todos los proyectos salen por inspiración propia, hay proyectos también que son pues una comisión, ¿no? Más bien un encargo, un empleo. Yo también de alguna manera soy alguien que ve esto como un oficio, como la manera en la que yo y mi familia nos ganamos la vida, ¿no? Y hay otras películas que son más cercanas a la necesidad de contar lo que yo veo. Vienen de muchos lados. Claro. ¿Cuál es tu parte favorita dentro de todo ese proceso creativo, la investigación, rodaje, postproducción? ¿Cómo cuál es esa parte que más te llena? Oh, bueno, me llena, o sea, cada etapa tiene momentos muy complejos. La etapa de la idea es como demasiada penumbra. Y la investigación es un espacio como con mucha incertidumbre también. Sobre todo que genera una cierta presión cuando ya se espera una película por parte de quien la produce, ¿no? Pero es una etapa muy disfrutable, por lo menos en el proceso creativo, pues, ¿no? El rodaje siempre es como un momento en el que hay que abstraer mucho la presión y se disfruta mucho, sobre todo, la convivencia con la realidad que se filma y con el equipo que se filma. Y viene una etapa compleja que es la edición, que es en donde realmente comienza la reescritura o la verdadera escritura de una película. Y esa está llena de aprensión, porque además uno está sentado con la única persona de toda la cadena de producción o con todos los colaboradores creativos de una película que conoce el material en su esencia y que va a ayudar a que se cuente la película que se filmó, no la que se quería filmar. Y luego viene una etapa muy disfrutable, que es cuando todo ese proceso creativo se destrabó, para bien o para mal, que es el diseño sonoro y la mezcla, que es cuando uno es prácticamente un espectador de la película que hizo y está una gran parte, al menos en mi caso, muy delegada en quienes entienden de sonido y mezcla en una sala. Pero ya es la etapa más relajada, a lo mejor es la que yo más disfruto, cuando ya lo único que hay es resultado. No, la parte de la edición es terrible porque es como tener uno que elegir entre cuál es el hijo favorito, o sea, empezar a dar tijera Sí. y darle todo con una lógica dentro de esa película. Es muy complejo más cuando se ha recogido tanto material. Bueno, Claro, no, ¿cuáles me son? perdón, dime. No, no, dime, me ibas a contar. No, que sobre todo porque es el momento en el que más se atora el proceso. Todo lo demás permite mucha especulación. Siempre se piensa, en muchos sentidos, que el momento de la edición es la que va a destrabar muchas cosas. Y no necesariamente es así, pero esa sensación, por supuesto, que relaja los procesos. Pero la edición es el proceso en donde ya lo que se enfrenta uno es con la realidad, es quizás uno de los procesos más concretos del cine, ¿no? Cuando ya no hay más que lo que se hizo. Y eso a veces se traba por semanas, ¿no? A veces por meses. Y claro, como bien dices, pues bueno, hay que elegir. Es el momento de más decisiones, quizás, de una película.
Sí, señor. Esta pregunta que te voy a hacer es difícil para cualquier realizador, para cualquier cineasta, pero especialmente para los documentalistas. ¿Cuál es el reto más grande a la hora de llevar a la pantalla un producto como los que tú haces? Sí, es difícil, ¿no? También va cambiando, yo creo, con las edades y con las etapas de la vida. Mi primera película, el reto era que lo que yo hacía fuera apreciado, que mi trabajo fuera visto. Ese fue el primer reto que yo tuve haciendo una película, que la película se viera, que existiera. Después los retos van cambiando, pues, ¿no? Más allá de la película como una obra, pues los procesos personales también van imponiendo, pues, dificultades, ¿no? Sostener una carrera es complicado. O sea, sostenerse en un oficio por 20 años es difícil. Sobre todo porque, aunque no nos guste hablar del mercado, el mercado existe y el mercado es exigente. Y el mercado no le gustan los cineastas con más de 3 películas, a menos que estén muy consagrados. El mercado le gusta lo nuevo, el nuevo talento. El mercado le gusta descubrir, pero no necesariamente sostener. Y ese se ha vuelto un reto fuerte, ¿no? ¿Cómo sostener una carrera? ¿Cómo sostener un oficio cuando el mundo del cine o del audiovisual ahora está mutando como nunca lo imaginamos? Lo que entendíamos por mecanismos de producción, de distribución, de exhibición y de narrativa, pues están cambiando con la tecnología, ¿no? Como sucedió con el cine sonoro, con el cine color o con la digitalización del cine, ¿no? Quizás hoy ese es el mayor reto. ¿Cómo no, cómo brincar ese rasero que es el tiempo? ¿Cómo pasar ese gran filtro que es el tiempo para los cineastas, ¿no? La obra, cada obra tiene sus propios retos, ¿no? Pero en términos de alguien como yo que ha estado 20 años trabajando en esto, para mí, ese es quizás lo más difícil, el mayor reto, Bueno, pasar el filtro. lo acabas de decir, todo ha cambiado, toda esta fórmula que ya teníamos medio controlada cambió con el tema de la pandemia, pero eso también le abre posibilidades a plataformas como Movies, Sí. donde los independientes, los creadores independientes, tienen todas las posibilidades. ¿Cómo te sientes de tener esta posibilidad ahora con Movies? Bueno, me gusta porque me ayuda a pasar un poco ese filtro del que hablo y porque hace que no necesariamente mi trabajo sea valorado en una sala de cine, sino que sea valorado en lo que hoy se debe valorar el cine también, que son las plataformas digitales o las, pues sí, las plataformas digitales. Entonces, ¿cómo siento? Pues yo me siento hasta halagado, te lo diría. Te diría que me siento halagado, me siento honrado y permite que la obra viva. Ahora, el reto está en las plataformas de cómo hacerle frente a los grandes, grandes monopolios de streaming, ¿no? Hoy estamos viviendo un periodo más complejo, incluso que el que se vivió con la Motion Pictures Associated, con los grandes estudios, porque en ese momento estaba un poco más diversificado y son 3 o 4 grandes estudios que controlan el aparato virtual, ¿no? Hoy el reto está quizás en las plataformas más que en los cineastas, curiosamente. Es ahora muy compartido cómo hacemos cineastas y promotores o distribuidores y exhibidores que no todo sea devorado por los grandes monopolios, ¿no? Ahí está el reto, yo creo, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento? Pues me siento halagado de ser parte de ese proceso. Claro que sí. Bueno, anoche tuve la oportunidad de ver La Libertad del Diablo y te soy honesta, como periodista, como mamá, como hija, como esposa, wow, golpea muy fuerte y más cuando esa violencia no es netamente de tu país, sino tristemente de Latinoamérica y en Colombia sabemos bien de lo que tú hablas en el documental. Lo primero que me llamó la atención fue ¿cómo se llaman? Máscaras o estas cosas que uno,
en primer momento podría decir es tiene que ver con algo quirúrgico, una quemadura o algo, pero ¿por qué apelaste a eso? Fue mi primera inquietud. Bueno, la primera razón fue un sueño. Yo alguna vez soñé ese rostro y sabía que así como para mí era indeleble esa imagen, para un espectador de una película así, también iba a ser indeleble. Y a veces eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Como de alguna manera compartir lo que es indeleble para nosotros. Y en este caso particular, pues eso se había convertido en algo indeleble para mí, quería yo que también lo fuera para otros. Y después vino el proyecto y comenzó a tener matices un poco más filosóficos o éticos y estéticos, más sobre todo el uso de una máscara. Una máscara que permitía, gracias al anonimato, que no fue una condición de nadie, sino una condición estética, permitía más libertad de testimonio y permitía una construcción de verdad más sólida. Porque un proyecto así requiere una base de verdad más sólida que otros proyectos. No es que el documental esté condicionado a eso, pero una película como esta sí requería una base muy sólida en lo verdadero. Y un testimonio con el rostro cubierto permitía eso, un poco a la manera en que ocurría con el teatro griego, con la tragedia griega, que la máscara realmente lo que hacía era potenciar al coro o potenciar la historia o la verdad del personaje. Después eso, por supuesto, que ha ido tomando otros discursos conforme la película empezó a tomar vida, que es cuando fue interpretada por otros, ¿no? Por ejemplo, algo que siento que logró o que me conversaron muchas personas en las proyecciones, es que la máscara anulaba el clasismo, que es con lo que vivimos en América Latina, ese racismo y el clasismo que nos dice que la maldad tiene un rostro particular, incluso tiene un color de piel particular. Y la máscara nos dice que no necesariamente, que cualquiera podría ejercer el mal, solo dependía de la cantidad de obediencia y miedo que se le inyectara, que es un poco la premisa de la película. Entonces también ayudaba un poco a eso. Por otro lado, lo que logró de una manera muy, te diría, ingenua, pero hace poco en un congreso de psiquiatría me lo revelaron, trabajaba algo que se conoce como el triángulo de la empatía, que son el triángulo que se forma entre los ojos y los labios. Y te digo de manera muy inocente, se logró un triángulo de empatía que anulaba todo, salvo el triángulo que se forma entre los ojos y los labios, que era una de mis preocupaciones mayores, cómo generar una vinculación con un espectador cuando lo que se mira es un rostro cubierto. Y entonces va tomando muchas razones, pero la primera razón tuvo que ver con compartir algo que para mí era indeleble con otros. Me quito el sombrero porque al tiempo en que les cubrías el rostro, les abrías el alma. ¿Cómo diste con estos personajes? Bueno, muchos de ellos llegaron por trabajo previo, por vínculos previos, que es lo que se conoce como las fuentes, y fue a través de varias fuentes. Yo trabajé de la mano de una organización que se llama Mexicanos en Exilio, que presidía un amigo mío, abogado de asilo político en Texas, y muchos de quienes aquí aparecen son miembros de Mexicanos en Exilio, gente que tuvo que huir de México por situaciones de violencia, son miembros de los desplazamientos forzados de México. Trabajando otros proyectos, conocí, por ejemplo, a una organización que se llama Cauce Ciudadano, que comanda Carlos Cruz, que es un expandillero que se dio cuenta que había maneras de usar lo aprendido en el espacio violento para pacificar. Y entonces su trabajo está en quitarle a los carteles, arrebatarle a los jóvenes. Y él fue un colaborador importante. Otra colaboración fuerte fue con una amiga querida periodista, sobre todo ha trabajado temas de derechos humanos, temas de género
y temas de desaparición forzada, que es Daniel Larrea, y por supuesto con Diego Enrique Osorno, que es un escritor y periodista que básicamente ha cubierto temas de narcotráfico y violencia. Pues muchas de esas fuentes se fueron conformando para que fueran las llaves de acceso a muchas de las personas con las que yo hablé en La Libertad del Diablo. Yo necesitaba un vínculo que fuera confiable para ambos, y ellos fueron ese vínculo confiable. Logra uno sentir como un balance a todo lo largo de la película, y es que tienes a la víctima, como es la mamá, pero también tienes al victimario, como son estos chicos que dicen, cuando mato niños, cuando maté el primero, la plata, los carros, todo eso, pero también tienes a los legalmente constituidos, porque dicen, somos autoridad, y sin embargo, hacíamos y deshacíamos. O sea, ¿cómo llegaste a este balance? Mira, para mí era muy importante no... O sea, México, igual que Colombia, sobre todo, hemos pasado muchos años contando nuestras historias de violencia, o nuestra historia de violencia. Pero yo recuerdo mucho haber leído en algún párrafo de Susan Sontag, que escribió en Ante el dolor de los demás, que cuando se contaban las guerras y solo se contaban desde el punto de vista de las víctimas, se despolitizaba todo. Pero sobre todo se despolitizaba a la víctima. Y me quedé como con mucha resonancia de eso. Me parecía que era importante escuchar la voz de aquellos que violentan la sociedad, de la voz del monstruo, de lo que nosotros socialmente construimos como el monstruo, porque pues mis referentes, uno entre ellos Gay Talese, por ejemplo, que fue un gran cronista de la mafia italiana, pues se asomó mucho a ese hoyo, tratando de entender por qué. Yo quería que La Libertad del Diablo fuera una película que se convirtiera en una reflexión, por eso su forma es más cercana al ensayo. Yo quería que más que contar una historia en términos narrativos, permitiera a manera del ensayo de generar hipótesis, reflexiones, y que cada espectador, a partir de su construcción moral, sacara sus propias conclusiones, ¿no? Y para eso era importante confrontarlo. Era importante confrontarnos, ¿verdad? Como espectador o como cineastas, de qué es lo que retratamos cuando retratamos la violencia. Cómo también somos parte de esa cadena que ha hecho de la violencia el espectáculo. ¿Qué ha hecho? Pues bueno, que nos ha hecho pensar que la banalidad del mal existe, es decir, la mera obediencia, cuando no necesariamente es así. La obediencia tiene otras cargas detrás. Y entonces, bueno, a mí nunca me han gustado mucho las películas que cierran sus juicios. Al contrario, me parecía que lo que había era que abrir el juicio y que como sociedad tuviéramos que estar obligados a tomar postura de qué es lo que vimos. Claro, para quienes la vieron, ¿no? Pero para al menos a quien la vio, que le hiciera preguntarse de qué lado se está o qué parte toma uno también en ese juego de la violencia y el espectáculo, ¿no? Bueno, te voy a hacer para finalizar nuestra entrevista una serie de preguntas rápidas que requieren respuestas rápidas y sin pensarlas mucho. ¿Listo? ¿Quién es la persona viva que más admiras? Mi padre. Un libro. Los malos. Una frase que acostumbres a usar en tus diálogos o en tu forma de expresar la vida. Oh, eso es muy difícil. No te árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? No se puede una respuesta rápida con algo así. Bueno, te doy 3 segundos para que la pienses. Estoy regalado. El recuerdo más valioso. Claro, el nacimiento de mi hijo, yo creo que es el recuerdo más valioso que tengo. De los lugares que has visitado, ¿cuál te ha impactado más de manera positiva?
Mongolia. ¿Por qué? Por lo generoso que es el paisaje, porque ese es el espacio de las grandes migraciones, porque es un pueblo de nómada, por lo diferente. Okay. Una canción. Es la Puerta Negra, es la primera que me vino a la cabeza ahorita. Okay. ¿Qué le dirías a Everardo de hace 20 años? ¿Qué le dirías hoy? Que le siga. Un consejo. No, no hay consejo. Que se bañen hoy por la mañana y que se encubrebocas. Si pudieras ser un personaje de ficción, ¿a quién escogerías? Ayuda, a lo mejor.